mucho pollo, mira, eso ahí fue. Papá, ahí nos hacemos el diciembre fino. Sí, Lucecita, ya salí del banco. Sí. Pásame puesto. Bueno, no se hagas pegar un pepazo. Bueno, no, no, tranquila, todo bien, vamos. Ay, auxilio, auxilio, por favor, ayúdenme, por favor. Energía, amiguito. Ya está loqueadita, mira. Pues claro, que fue lo que nos coronamos con esa vieja. Pues sabe que nos hicimos el día. Ya, el celular, pero quítenle la sin carne, listo. Uy, cucho, pilla. Mira, ¿ah? Uf, ya hicimos la re lucas para que es para la fiesta con las nenas esta noche. Uf. Estaba tomando medicamentos, pero bueno. La cuchita está como en las últimas, pa. Vale. Vamos a qué más hay ahí. Ya pues. Vea, para la boleta del partido. Hágale, la juega que no los he contado. No, hágale, hágale, que yo iré firme con usted. Yo epa, le paso 50-50. Bueno, no, ya casi se terminó todo. Pero bien, una monedita de mil, mira, para la alcancía. Qué energía. Ay, parce, cállese, vea, vea, ¿sabes qué? Me vuelve y me tapo eso ahí. ¿Cómo que ese? No ve lo que hicimos, no ve lo que hicimos, vea. Ah, parce, no es que la cucha mía. ¿De qué te reís vos, hombre? No ves. No es que la cucha sufre el corazón, ahora por culpa tuya. Se me va a morir la cucha o algo me le pasa. No, ¿sabes qué? Vuelve y meta todo eso ahí, no es que tengo que remediar como sea esto. Venga, ese, no, no, cuál, no, cuál lo suyo, no, cuál lo suyo. No vaya a ir así. No, cuál lo suyo, pa. La vuelta a los dos y se va a ir así como así. No, viejo, a mí lo mío. Oye, oye, ¿qué? ¿Qué va a hacer? Oye, ¿pa' dónde va? Oye, 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 no se vaya, mijo, no se vaya. Marzo, ¿qué estará la escucha? Me la haya pasado algo, ¿yo qué hago? No, ahorita yo qué le digo a mi papá. No, sabe que yo voy a buscar. Papá, papá, ¿sabes algo de mi mamá? ¿Cómo así, hijo? ¿Usted no sabe nada de ella? No, por eso te estoy preguntando. No, mira que ahora me llamó tu tía y me dijo que estaba caminando, hablando con ella y que de repente... como que la robaron, se colgó la llamada y pues eso sí me dejó más preocupado. Papá, ¿y si de pronto mi mamá está en una clínica, en un hospital, yo qué sé? ¿Cómo así? ¿Cómo así que en una clínica? Entonces, ¿por qué no vamos? Preguntamos, averiguamos, vamos, hijo. No, papá, quédate ahí que yo voy y la busco por si de pronto ella llega, ¿vale? Pero me avisas cualquier cosa. Dale, ya nos vemos. Ay, papá. Ay, hijo, ¿no sabes lo que me pasó allá en la calle? Casi me matan. Mi amor, acabo de hablar con Luz Elena. Ella me contó todo. ¿Cómo estás? Ay, mi amor, sí, bien, un oficial más querido me ayudó, casi me muero. Mamá, tengo algo que contarte, pero por favor, primero siéntate. Ay, sí, hijo. Ay. Ahora sí, hijo, ¿qué tenías que decirme? Mamá, es que te quería decir. Estoy aquí en un 2014. Buenas tardes, ¿cómo están? Ay, buenas tardes. Mi hijo, mira, él es el policía que me ayudó, si no, realmente no estaría aquí contándoles el cuento. Muchas gracias. Es un gusto. Recuerden que también es nuestro trabajo. Ay, muchas gracias. Cualquier cosa, estamos aquí para colaborarle. Precisamente de eso he venido. Ahorita que usted está más calmada, necesito hacerle unas preguntas. Ay, sí, sí. Claro, con gusto. Sería muy importante que me mencione todo lo que usted recuerda. Bueno, yo iba saliendo del banco, estaba hablando con mi hermana por el celular, cuando llegó un tipo con un arma y venía vestido de negro. Así como mi hijo. Y llevaba unas máscaras horribles. Y tenía una moto. ¿En moto? Sí, señor. Y está de negro como su hijo. Sí. Perfecto. Yo creo que con esto es suficiente para no molestarla. Amor, ¿por qué no descansa? Ella debe descansar, está estresada, cansada de todo eso que ha pasado. Oficial, lo acompaño. Perfecto, no hay ningún problema. Señora Marta, si recuerda algo, es muy importante para el caso. Muchas perfecto. Gracias. Sí, señor. Hijo, ¿tenías algo que decirme? No, mamá, era una bobada. Lo más importante es que estás bien. ¡Señora agente! Cuénteme, señora. Uno de los asaltantes era mi hijo. ¡Pero mamá! ¡Joven, acompáñeme!
¡Marta! ¿Qué estás haciendo, Marta? No, amor, perdóname, pero yo no puedo permitir que mi hijo siga así. Mamá, te lo juro que yo voy a cambiar. No, mi amor, así como me lo hiciste a mí, lo puedes hacer con cualquier persona y no voy a permitir que mi hijo siga el camino de la delincuencia. Perdóname. Mamá, no sabía que eras tú. Por favor, perdóname. Acompáñame a la comisaría. ¡Mamá, no! La delincuencia nunca debería ser una opción. El camino fácil puede repercutir en nuestras vidas con problemas difíciles de solucionar. Recuerda que la crianza en la casa lo es todo.